este vídeo vamos a hacer un pequeño repaso y un análisis de la estructura básica de un computador, algo que ya analizamos en la asignatura de estructura de Ingeniería de Computadores 1 de manera muy detallada, pero aquí lo vamos a hacer a un nivel un poco más genérico. Esto pertenece a una asignatura que en su día había en el plan antiguo de informática, que era estructura de computadores. Tal y como podemos ver aquí en esta gráfica, nos encontramos con que tenemos los diferentes elementos que componen un ordenador. Esos elementos, como podemos ver aquí, son la CPU, el reloj, la memoria, la unidad lógica aritmética y los buses. Eso lo vemos en esta estructura, ¿eh? Es decir, aquí tenemos lo que es la unidad central de proceso, esto que tenemos aquí. Aquí tenemos la unidad de memoria, la unidad de entrada-salida conectada a los periféricos se conectan con el sistema, con la CPU, a través de las unidades de entrada-salida. Y el reloj que no es ni más ni menos que una onda cuadrada, que sirve para marcar las pautas de funcionamiento, el paso a paso, de cada una de las instrucciones que se quieren ejecutar dentro de la CPU. Además de, no lo habíamos comentado, de los tres buses de direcciones. Nos encontramos con el bus de direcciones, bus de direcciones que tenemos aquí, el bus de datos y el bus de control, todos los buses. Esto lo hemos visto con detalle anteriormente, no nos vamos a meter en más detalles, y lo que sí vamos a hacer es analizar en base a una estructura básica, a un elemento de un computador muy, muy elemental. Un computador en el cual vamos a analizar las partes que hemos comentado anteriormente. Anteriormente hablábamos de que teníamos la unidad de control que la tenemos aquí. Esta es la CPU, mejor dicho, no es exactamente la CPU. La CPU es el conjunto de la unidad de control y la unidad lógica aritmética. Esta unidad lógica aritmética está integrada dentro de lo que hoy en día son las CPUs. Y externamente nos queda lo que es la memoria, y luego los buses, en este caso los buses externos, que básicamente son tres tipos: el bus de direcciones, el bus de datos y el bus de control que tenemos aquí. Vamos a ir viendo cada una de estas partes. La unidad de control, como hemos dicho antes, es la que se encarga de ir realizando los pasos uno a uno que componen la ejecución de toda una instrucción. Pasos que van a venir en función de esta señal de reloj que tenemos aquí. Vamos a poner aquí en función de esta señal de reloj que tenemos aquí. Un segundo, ¿eh? A ver, voy a coger en función de este reloj que tenemos aquí. Tal y como hemos comentado, esta unidad de control va realizando la ejecución paso a paso de cada una de las instrucciones en función de este reloj que tenemos aquí. Esto es lo que se conoce como el reloj del sistema, ese reloj del que todos decimos en nuestro ordenador que tenemos un reloj de X gigahercios. Bueno, tal y como hemos dicho, aquí tenemos la unidad de control. La unidad de control en la cual nos encontramos con el circuito de control. Este es poco más o menos, por hacer una comparación, como hablábamos en IC1, el elemento o el programador de lavadora, el que me va a ir marcando cada uno de los pasos, como vamos a ver luego, que tienen que producirse para que se ejecute cada una de las instrucciones. Este circuito de control lo que tiene es una serie de señales de salida, tal y como vimos en el capítulo 5 y 6 de IC1, una serie de señales de salida de control que va a controlar o a atacar a cada uno de los elementos que compongan la CPU. Por ejemplo, vemos aquí que aparece ICP y aquí que aparece FP. Estas son señales que entran a este contador de programa. Este es el contador de programa. Y a través de esta señal de ICP, lo que hacemos es, cuando yo meto aquí un flanco, lo que vamos a hacer es incrementar en una unidad el contador de programa. Pues esta ICP realmente sale de aquí. Lo mismo que la FP saldría de aquí, que el TP saldría de aquí. Es decir, todo el conjunto de señales de control de toda esta de este sistema van a salir de la unidad de control. Al mismo tiempo, en la unidad de control van a ser unas señales de registros, como teníamos aquí, unas señales que van a ser las que me van a generar los diferentes pasos que debe dar esta unidad de control. ¿Qué más cosas nos encontramos aquí? Aquí nos encontramos, como hemos dicho, con el contador de programa, que como ya sabemos, el contador de programa es el elemento encargado de apuntar a la dirección, a la siguiente dirección de memoria en la que se encuentra la instrucción a ejecutar.
Como ya comentamos en su momento y luego miraremos, para ejecutar una instrucción lo que hace este contador de programa es apuntar a la memoria. Al apuntar a la memoria, apunta a una dirección de memoria. En esa dirección de memoria tiene que haber un código de operación de la instrucción a ejecutar. Dicha instrucción viene por aquí a través de estos registros, viene al registro de instrucciones. Una vez que está en el registro de instrucciones, se decodifica y una vez que se decodifica, se ejecuta. Por lo tanto, este es el contador de programa. Contador de programa que va a tener dos zonas. Una conexión y entrante, que es el bus de direcciones, a través del cual yo voy a poder meter en este contador de programa una dirección. Y otra, a través de este, lo que voy a hacer yo es sacar la dirección. ¿Sacar la dirección a través de qué? A través de estos elementos que tenemos aquí. Estos elementos que tenemos aquí son buffer triestados. Son unos elementos tales que, si yo meto aquí un 0, se comporta de manera triestado y esto queda, está desconectado, está al aire, mientras que si meto un 1, el valor que yo tenga en el contador de programa pasa al bus de direcciones. Eso es la configuración típica que vimos anteriormente para configurar todo bus de direcciones. En el bus de direcciones, un único elemento tiene que estar activo para dejar pasar su valor a dicho bus de direcciones. Vemos aquí diferentes, en este caso, tres elementos que están conectados al bus de direcciones. El TD, este de aquí, este de aquí y este de aquí. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en el bus de direcciones me puede depositar una dirección este valor que yo tengo, este registro que tengo aquí, que es el acumulador, o este que tengo aquí, que es el contador de programa, o este que tengo aquí, que es el puntero de pila, el stack pointer, cualquiera de los tres, pero nunca dos a la vez, solo de uno en uno. Si está uno activo, los otros tienen que estar a la fuerza desactivados. También es posible que si este bus de direcciones no se utiliza, pues bueno, pues no esté activo ninguno de ellos. En nuestro caso, vuelvo a insistir, sirve para eso. ¿Qué más nos encontramos aquí? Aquí nos encontramos con el puntero de pila. No le vamos a dedicar ahora mayor importancia porque no nos interesa. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos el registro de instrucciones, que como he dicho antes, lo que hace en todo momento es recoger el valor del código de operación de memoria, meterlo aquí, decodificarlo. Y una vez que está decodificado, da o posiciona al circuito de control para que ejecute la instrucción correspondiente. Cuidado que de este registro de instrucciones pueden salir también, en determinadas instrucciones, los operandos, con los cuales tiene que trabajar la unidad lógica aritmética. Yo tengo aquí un banco de registros, y si aquí una instrucción me dice que yo sume R2 más R3 y el resultado me lo guarda en el acumulador, esa instrucción viene aquí. Y una vez que está aquí, lo que tiene que hacer es informarle a esta unidad lógica aritmética que tiene que sumar R2 más R3, para lo cual ese valor de R2 y R3 tiene que salir por este que tenemos aquí, por el buffer triestado, y en este caso a través del bus de datos me va a venir a los bancos de registros a posicionar el R2 y el R3. Como en el caso del bus de direcciones que nos encontramos aquí, yo voy a tener para el acceso de los diferentes elementos a este bus de datos, voy a tener unos buffer triestados que se van a activar cuando yo meta aquí un 1 y que van a estar, mientras tanto, mientras yo meta aquí un 0, van a estar desactivados. ¿Qué más nos encontramos? Nos encontramos aquí con la unidad lógica aritmética, esto que tenemos aquí, la ALU, que va a ser la encargada de realizar las operaciones aritméticas y lógicas. Una serie de operaciones. ¿Qué operaciones? Depende. ¿De qué? De cómo esté constituido esta unidad lógica aritmética y del set de instrucciones de nuestro microprocesador. El conjunto de esas instrucciones, como vimos en el capítulo correspondiente a unidad lógica aritmética, va a ser la combinación de una serie de pines. En este caso son los pines OP, que hemos visto que en este caso son 4, que quiere decir que la cantidad de operaciones que puede realizar esto es 2 elevado a 4. Lo que tiene, como vimos en su momento, esto lo que tiene es aquí un operador, el operador que me hace las operaciones que yo puedo programar aquí, las 2 elevado a 4, y lo que tiene este operador son dos entradas, dos datos, un dato por aquí y el otro dato por aquí. Uno de los datos puede venir a través de este multiplexor del banco de registros. Esto es un conjunto de registros que se puede escribir en ellos cuando yo meta por aquí un dato y dé la orden de escritura, o se puede leer de ellos, que es cuando yo meta por aquí un determinado valor, el valor del registro
que yo quiero leer y ese valor me sale por aquí. Cuando yo quiero hacer una operación aritmético-lógica, el valor de este registro pasará por aquí, tendré que colocar este multiplexor. Este multiplexor me puede escoger el dato del banco de registros o directamente desde el bus de datos. En función de que yo meta aquí un 0, recojo de aquí, si meto un 1, recojo de aquí. Con lo cual ya tengo el dato 2. Con el dato 1 exactamente lo mismo. En función de este X1, si yo meto un 0, meto un 1, me va a recoger el dato directamente desde el bus de datos o desde este punto de aquí, que si nos damos cuenta, este punto de aquí es el valor del acumulador, que es un registro, sin más. Entonces, el resultado de la operación se obtiene en este punto y ese resultado se almacena en el acumulador cuando yo meta la señal correspondiente FAC. Bueno, pues el conjunto de todas estas señales, vuelvo a repetir, son estas todas señales de control que tenemos aquí. Más cosas con que nos encontramos. Nos encontramos aquí con la memoria. Esto ya es externo. La memoria que tiene, como ya sabemos, tres buses. El bus de direcciones que tenemos por aquí, que a través del registro de direcciones lo que hacemos es entregar la dirección de la memoria en la cual yo quiero leer, de la cual yo quiero leer o en la cual yo quiero escribir. Yo que lo lea o que lo escriba, me lo va a venir determinado por este circuito de control, a través de estas señales de control que vendrán conectadas al bus de control con este circuito que tenemos aquí. Cuando yo quiera leer un dato, lo que voy a hacer es meter aquí la dirección que yo quiero leer. Por ejemplo, cuando quiero ejecutar una instrucción, lo que tendrá que hacer la unidad de control es habilitar el TP y el valor del contador de programa saldrá al bus de direcciones. Del bus de direcciones va a todos los lados, pero si al único punto al que mete una señal es al FD, esta dirección me va a entrar en el registro de direcciones. Se va a quedar aquí lacheada, se va a quedar memorizada. Si al mismo tiempo este circuito de control me da la orden de lectura, ¿qué es lo que hace esta memoria? Coge, va, apunta a la dirección de memoria que estaba contenida en RD y el valor, el contenido de esa dirección de memoria me la saca por aquí, me la saca a través de este bus que tenemos aquí y me lo mete en RM, que es el registro de memoria. Para que me lo meta en RM, lo que tenemos que hacer es habilitar una de estas dos señales. Esta señal es de la de escritura en M y esta es la de lectura en M. Entonces, en nuestro caso, lo que tendremos que hacer es habilitar el FEM, de forma que este valor de datos se me almacena aquí. Y una vez que está aquí, como hemos dicho antes, si yo lo que he hecho es apuntar con el contador de programa, quiere decir que yo he querido acceder a un registro de instrucciones. Es decir, que lo que yo tenía en esa posición de memoria a la que he apuntado era una instrucción. Entonces, ese valor, ¿a dónde tiene que entrar? Tiene que entrar en el registro de instrucciones, el único sitio en el que puede entrar. Con lo cual, este valor, a través del RM, a través de este buffer triestado, va a venir por aquí, va a entrar en el registro de instrucciones, porque la unidad de control tendrá que habilitar la señal FI y tendrá que grabarse dentro del RI. Y una vez que esté ahí, lo que tiene que hacer este elemento es decodificar y empezar a ejecutar. Bueno, esta es una vista por encima. Antes de pasar, vemos que aquí tenemos el registro de estado. El registro de estado, recordar que era el registro que se posicionaba en función del resultado de la operación aritmético-lógica. En función de esta operación, aquí yo tengo una serie de bits. Recordamos que podía ser los bits o los flag de cero, de carry, de paridad. Entonces, cuando el resultado de una operación que yo tengo aquí me da paridad par, el bit de paridad que yo tendré aquí, un bit de estos, se pondrá de acuerdo a esa paridad y ese valor me va a entrar al circuito de control para que el circuito de control tome las decisiones que tiene que tomar. Bueno, esto es por encima del funcionamiento y lo que vamos a hacer ahora es ver más que por encima, por detalle. Vamos a ver en detalle. Para lo cual, vamos a limpiar esto que tenemos aquí. Todo lo que hemos hecho lo limpio. Y vamos a analizar, antes que nada, sin entrar en el funcionamiento del ordenador, vamos a analizar lo que sería un ciclo de lectura y luego un ciclo de escritura. Voy a hacer esto, voy a copiarme esto aquí para que lo podamos tener a mano. Esta parte de la izquierda no nos va a hacer falta, entonces
voy a pegar este elemento aquí para poder hacer el seguimiento. Y vamos allá. Y vamos allá y decimos un ciclo de lectura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con un ciclo de lectura? Con un ciclo de lectura yo lo que tengo que hacer es leer la memoria. Para leer la memoria lo que tengo que hacer es meter por aquí una dirección. Dar la orden de lectura. Cuando el dato esté preparado va a salir por aquí. Lo tengo que cargar aquí, para lo cual voy a tener que meter aquí una señal de FLM. Y una que tenga esta señal de FLM, yo voy a tener el dato, ese contenido de memoria lo voy a tener aquí. ¿A dónde lo llevo? Depende. ¿De qué depende? Depende de que lo que yo tenga en memoria sea una instrucción o sea un dato. Porque si es una instrucción, vendrá al RI, para lo cual, como hemos dicho antes, tendré que habilitar, tendré que meter una señal en el FI, por supuesto que también en el TRM, y ese quedará metido aquí, ese código, operación. Mientras que si es un dato puro y duro, lo que voy a tener es que llevar ese dato a donde sea. ¿Dónde es a donde sea? Yo qué sé. Puede ser un dato de la unidad lógica aritmética, puede ser, como hemos visto aquí, los registros de trabajo, lo que sea. Tendré que habilitar yo los pasillos correspondientes para llevar ese dato donde corresponda. Vamos a ir analizando. Si yo miro aquí el reloj, este reloj que hemos dicho que teníamos aquí, no es ni más ni menos que una onda cuadrada. Vamos a suponer que todos los elementos estos que están aquí son activos con flancos descendentes, como tenemos aquí. Es decir, que se va a producir un evento, o sea, una microinstrucción, cada vez que yo tenga un flanco descendente de reloj. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo primero yo, para hacer un ciclo de lectura de memoria, lo que tengo que hacer es, como hemos dicho antes, meter aquí en RD una dirección. ¿De dónde viene? Depende. ¿De qué depende? De si yo quiero acceder a una dirección de memoria que contiene una instrucción, para lo cual yo leeré el contador de programa, o si yo quiero acceder a una dirección de memoria que contenga un dato, con lo cual esa dirección de memoria la sacaré yo de donde corresponda. O del acumulador, o del stack pointer, o de un registro de trabajo, de donde corresponda. Ahí no nos vamos a meter, nos vamos a analizar esta parte que tenemos aquí. Entonces yo lo que digo es, para hacer una lectura, como hemos dicho, tengo que cargar en RD el contenido del bus de direcciones. En esta representación no aparece el bus de direcciones. El bus de direcciones debería de estar aquí escrito. Y aquí me aparecería el contenido de este bus de direcciones. Esto. Ahí no nos metemos. Digo yo, bueno, lo primero que tengo que hacer es meter la dirección en RD, para lo cual meto una señal en FD y con el flanco descendente de FD lo que hago yo es generar que aquí entre la dirección. Al mismo tiempo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar la orden de lectura. Para dar la orden de lectura en la señal L lo que hago es, la orden de lectura es por nivel. Los registros es por flancos, por descendentes, aquí es lo que vale, mientras que la de lectura es, para que yo efectúe la lectura, tengo que hacer aquí un 1 y mantener ese 1. Entonces es lo que hago yo en este instante. Al mismo tiempo que meto la dirección aquí, lo que hago es habilitar la señal de lectura. Todas las demás señales, nada. ¿Qué es lo que ocurre aquí ahora? Estas memorias tienen un tiempo de respuesta, es decir, desde que yo meto aquí la dirección hasta que dispongo de aquí el dato, pasa un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende. ¿De qué depende? De la tecnología de la memoria. Hay memorias más lentas y memorias más rápidas. En nuestro caso, en este ejemplo que tenemos aquí, vamos a suponer, y no deja de ser ni más ni menos que una suposición, un dato que yo doy, que hacen falta 3 ciclos de reloj para que se efectúe una lectura. Para que desde que yo tengo aquí la dirección y meto aquí la orden hasta que aparece aquí el dato, pasan 3 ciclos de reloj. Repito que lo digo yo. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que tengo que hacer durante estos 3 ciclos de reloj? Esperar. Al de 3 ciclos de reloj ya tengo el dato aquí, lo tengo en este punto y lo tengo que cargar en RM. Para cargarlo en RM lo que tengo que hacer es meter un flanco descendente en FLM, que es exactamente lo que estoy haciendo yo aquí en este punto. Al meter un flanco descendente en FLM, el dato que yo tenga ya lo tengo en el registro RM. Es decir, ya lo tengo preparado para enviarlo a la parte que corresponda de la CPU. Esto es un ciclo de lectura. Vamos a ver ahora el de escritura. Voy a borrar esto y el de escritura lo tengo aquí. Lo llevamos para arriba al igual que hemos hecho antes. Lo ponemos
ti. Segundo, lo ponemos aquí. Y este es el de escritura. ¿Qué significa escritura? Quiere decir que yo tengo que escribir en memoria. ¿Qué tengo que hacer para escribir en memoria? Tengo que meter una dirección. La dirección en la cual yo efectivamente voy a escribir en esta memoria. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que meter un dato. El dato que yo quiero escribir en memoria. Dato que va a venir a través del bus de datos. ¿De dónde? De donde sea. O del registro de instrucciones. O del acumulador que viene de la unidad lógica aritmética. O de los bancos de registros. De donde sea. De eso se encargará, como hemos dicho antes, el circuito de control de habilitar el paso correspondiente. O este, o el de los registros. Pero yo lo que tengo que hacer es eso. Tengo que meter entonces una dirección por aquí y cargar RD. Tengo que meter un dato por aquí y cargar RM. Y tengo que dar la orden de escritura. Vamos a ver eso en qué se traduce. Se traduce en esto que tenemos aquí, otra vez, una serie de ciclos. Lo que hemos dicho, lo primero que tengo que hacer yo es cargar en RD la dirección contenida en el bus de direcciones. Para lo cual tengo que activar, tengo que meter un flanco descendente en FD. Y vemos que lo tenemos aquí. Un flanco descendente en FD me provoca que el valor del bus de direcciones entre en RD. A continuación, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que dar una orden de escritura. Bueno, ojo, miento. Tengo que meter también el dato en RM. Para meter el dato en RM, es decir, el dato contenido en el bus de datos, tengo que actuar el FM con un flanco descendente, que es lo que yo hago aquí. Es decir, con este flanco descendente cargo el valor del bus de direcciones en el registro de direcciones y con este flanco descendente cargo el dato que tengo en el bus de datos en el registro RM. Ya tengo la memoria preparada para escribir. Ya sé el dónde y el qué. Lo que tengo que dar es la orden de escritura. Con lo cual lo que hago es dar la orden de escritura. Que al igual que en el caso de antes de lectura, es un tipo de señal por nivel. Es decir, yo tengo que ponerla una y mantenerla uno todo el tiempo que tarde esta memoria en escribir este dato en la dirección que ponga aquí. Que es un determinado tiempo. Que al igual que en el caso de lectura, depende de la tecnología de la memoria. Que en este caso nosotros vamos a, como hemos dicho antes, vamos a indicar que son tres ciclos de reloj. Como podríamos haber dicho cuatro, para eso lo que tendríamos que hacer es mirar en el datasheet de la memoria electrónica correspondiente y ver qué dato nos da él. Pasados estos tres ciclos de reloj, ya se supone que, más nos vale además, que este dato ya está escrito en una determinada dirección, para lo cual ya me puedo olvidar de todo. Elimino la señal de escritura, las otras ya no las tengo porque era con flancos descendente y ya tengo el dato escrito en memoria. ¿De acuerdo? Estas son los dos ciclos de lectura y de escritura. Señales de control, como acabamos de decir ahora, tenemos de dos tipos, de nivel y de pulso. Las de nivel, como en el caso de lectura y escritura, son aquellas que hay que determinar en un determinado nivel lógico y mantenerlo en ese nivel lógico mientras dure la operación. Mientras que las de pulso son de flanco, es decir, son señales que solamente con que haya un flanco ascendente o descendente, normalmente, vamos a decir, suele ser descendente, pero no tiene por qué ser siempre descendente, me va a provocar que esa señal se cargue. Normalmente son las de carga de registro, como hemos visto antes, las de carga de registro de acumulador, de CF, stack pointer, contador de programa, registros de direcciones y de datos. Los tipos de señales. En nuestro caso no lo vamos a mirar, pero en esta hoja que tenemos aquí, tenemos todo el conjunto de señales que tenemos en el esquema. Por ejemplo, si recordamos, aquí teníamos la FD y la FLM, la FD para cargar el registro de direcciones y la FLM para cargar el registro de datos. Si venimos aquí y las buscamos, la FD, flanco de escritura, tenemos aquí, flanco de escritura al registro de direcciones de memoria y la FLM, flanco de escritura al registro de memoria. Al igual que decíamos que, por ejemplo, en el contador de programa teníamos el ICP, este que teníamos aquí, un segundillo, este, el ICP,
Vamos a ver qué explicación nos da aquí. Yo ya lo he dicho antes, pero lo vamos a comprobar. El ICP, incremento del contador de programa. Es decir, todas las señales que tenemos en el esquemático las tenemos aquí explicadas. A la hora pasamos de tercio y a la hora de ejecutar una instrucción, como ya comentábamos el año pasado en IC1, vamos a tener que la fase de ejecución de una instrucción son dos fases. Una, la fase de búsqueda propiamente dicha, que es común a todas las instrucciones, y otra, la fase de ejecución. Es decir, yo lo que voy a hacer es en la fase de búsqueda, siempre igual además, lo que vamos a hacer es el valor del contador de programa contiene la dirección en la cual se encuentra el próximo código operación, este valor de contador de programa viene a la memoria, sacamos el contenido de la memoria, lo llevamos al registro de instrucciones y decodificamos. Entonces, esa es la fase de búsqueda. Y luego la fase de ejecución es ejecutar la instrucción. ¿En función de qué? En función de efectivamente, de la instrucción. Si es una instrucción de incrementar un registro, pues tendremos que generar todas las señales de control necesarias para que ese registro se incremente. Si tenemos que hacer una suma, tendremos que colocar aquí el código operación de la suma y tendremos que generar todas las señales para que los dos datos a sumar entren por estos dos canales que tenemos aquí y se efectúe la suma, como vamos a ver ahora, de todas formas. Entonces, eso es lo que tenemos. Notaciones con que nos encontramos, no vamos a ver. Bueno, el A flecha B quiere decir transferencia de A a B. Cuando tenemos una transferencia del registro A al registro B. Cuando yo tengo una A entre paréntesis, queremos indicar el contenido de A. Y cuando queremos indicar operadores constantes, los hacemos es preceder por la almohadilla. Por ejemplo, esta instrucción que tenemos aquí es MOV. El pseudocódigo es MOV, mover. Almohadilla 21, es decir, el número 21, ¿a dónde? Al registro R5. Ni más ni menos que eso. Bueno, vamos a analizar ahora lo que hemos dicho. Primeramente, la fase de búsqueda. ¿Cómo se comporta en la fase de búsqueda? En toda instrucción, tal y como hemos dicho, y es imprescindible, importantísimo, siempre que se termina una instrucción, el proceso siempre es el mismo. Es decir, el contador de programa que se había autoincrementado en la instrucción anterior sale a través del bus de direcciones, entra el valor de esta dirección en RD y el valor de la memoria, dándole la orden de lectura correspondiente, a través del TRM entra en el registro de instrucciones. Esa es la fase de búsqueda. Vamos a mirarlo aquí. Un segundillo. Vamos a ver si... Aquí tenemos. Bueno, es un poco lío, pero ya nos arreglaremos. Bueno, tal y como decimos entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar el valor del contador de programa al bus de direcciones para que entre por aquí. Es decir, el valor del contador de programa tiene que venir por aquí, tiene que venir por aquí, tiene que venir por aquí. Para lo cual tengo que habilitar yo este TP y tengo que habilitar este FD. Si vemos aquí, primeramente habilito el TP, como tenemos aquí, es un tipo de señal de nivel, es decir, tenemos que tener a 1 todo el tiempo esto para que el valor del contador de programa entre en el bus de direcciones y además tengo que meter en FD un flanco, porque esto es un registro, un flanco de carga de registro, como estamos viendo que tenemos aquí con este flanco descendente, es cuando metemos el valor del contador de programa en el registro RD. Primer impulso de reloj. A continuación, ¿qué es lo que hacemos? Dar la orden de lectura, como hemos dicho antes. Dar la orden de lectura, que es una señal de nivel que se tiene que poner a uno y mantener a uno durante todo el tiempo que tarde la memoria en leer el contenido de esa dirección de memoria. Que, como hemos dicho en el caso anterior, vamos a tomar como ejemplo que sean 3 ciclos de reloj. Es un ejemplo que pongo yo aquí. Es una... como podría ser cualquier otro. Pasado ese tiempo, se supone que ya la memoria tiene depositado el dato en este punto, con lo cual este dato lo tenemos que cargar en RM. Y para cargarlo en RM, lo que tengo que hacer yo es actuar el FLM, el registro de lectura de memoria, registro de flag de lectura de memoria, o sea, para escribir aquí el valor del contenido de memoria. Para lo cual, vemos aquí que efectivamente, en este que tengo aquí, meto un flanco en FLM.
Al mismo tiempo, además, el contador de programa ha dejado de apuntar a esta dirección de memoria, bueno, mejor dicho, ha apuntado a esta dirección de memoria, y ha recogido esta instrucción, con lo cual ya ha terminado con esta instrucción. Como el funcionamiento del ordenador es secuencial, la siguiente instrucción a ejecutar tiene que estar situada en la siguiente posición de memoria. Para lo cual lo que hacemos es automáticamente el contador de programa incrementarlo para que se quede apuntando a la próxima instrucción a ejecutar. Para lo cual lo que tenemos que hacer es meter una señal en ICP, que es lo que estamos viendo aquí. Es decir, al mismo tiempo que yo habilito la carga de FLM, ya incremento el contador de programa dejándolo preparado para apuntar a la siguiente instrucción a ejecutar. Eso que tenemos ahí. ¿Qué más cosas nos encontramos? Que yo tengo que coger este dato y lo tengo que meter en el RI. Para meterlo en el RI, ¿qué tengo que hacer? Habilitar este paso, es decir, tengo que habilitar la señal TRM, metiendo un 1 en TRM, tal y como vemos aquí, y tengo que mantener, porque es una señal de nivel, tengo que mantener a 1 todo el tiempo que tarde en pasar este dato por aquí y se cargue en FI. Y para cargarlo en RI, lo que tengo que hacer es meter un flanco descendente de reloj en FI. Con lo cual, ya pasados estos 1, 2, 3, 4, 5 impulsos de reloj, ya tengo el valor, en este caso, de la instrucción a ejecutar, ya la tengo en el registro de instrucciones. Ya he terminado la fase de búsqueda. Esta fase es siempre la misma para todas las instrucciones, incluso nunca menos. Hay algunas instrucciones que podrían ocupar hasta dos fases de búsqueda, pero no es nuestro caso de momento. Luego veremos alguna. Pero bueno, esto es para cualquier tipo de instrucción. Y una vez terminada la fase de búsqueda, ¿a qué tenemos que pasar? Tenemos que pasar a la fase de ejecución. Fase de ejecución que depende de cada instrucción. En este caso, vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar este ejemplo que tenemos aquí, que es la de ADA R3, que lo que me hace, lo digo yo, porque es el pseudocódigo de esa instrucción, eso depende del fabricante del microprocesador, él nos da, es el de instrucciones de que dispone. Entonces, en este caso, esa instrucción lo que me hace es me suma el contenido del acumulador más R3 y el resultado me lo guarda en el acumulador. ¿Por qué? Porque sí, porque así me lo dice el fabricante. ADA R3, como hemos dicho antes, el contenido de AC más el contenido de R3 y el resultado me lo mete dentro de AC. ¿Con qué nos encontramos aquí? Que esta instrucción tiene una fase de búsqueda y otra de ejecución. La fase de búsqueda es exactamente esta que tenemos aquí y que hemos analizado antes. Esto, vale, pues es una fase de búsqueda que no vamos a volver a analizar porque es lo de antes. Recordar que antes hemos llegado hasta aquí. Aquí decíamos que era el momento en el que incrementábamos el IC, el contador de programa, y el momento en que yo cargaba el valor del registro de instrucciones mediante el FI. Es decir, con este FI que yo tengo aquí, cargaba el registro de instrucciones. Entonces, hasta aquí, yo he dicho hasta aquí, pero me he equivocado, es hasta aquí, es la fase de búsqueda. Y a partir de aquí, es la fase de ejecución. Ya sin más podemos ver aquí que la fase de ejecución de esta instrucción va a tener dos ciclos. Pero no es eso lo que exactamente nos interesa. Lo que nos interesa aquí es, voy a capturar esta parte de pantalla. Un segundo, borro esto. Voy a capturar esta parte de pantalla y la voy a poner al par del esquema. Voy a venir aquí. Lo hago un poco más pequeño. Aquí. ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo aquí? A partir de este punto que teníamos antes, Este era el punto en el que yo había metido la instrucción en el registro de instrucciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo a continuación? Decodificar la instrucción. Decodificar la instrucción para tener en cuenta
que decimos, decodificar la instrucción, para saber que tenemos que hacer esta operación, sumarle al acumulador R3 y el resultado al acumulador. Para eso le vamos a dedicar un ciclo de reloj. Un ciclo de reloj en el que no se hace nada. No se hace nada en ningún lado porque estamos dándole tiempo a que esto decodifique para el circuito de control. Bueno, y una vez que está decodificado, el circuito de control sabe que tiene que sumar. Si tiene que sumar, ya sabe que aquí tiene que meter el código de operación correspondiente a la suma. Es decir, en las señales OP, que son estas que tenemos aquí, que es un bus, son 4 bits. En estos 4 bits va a meter un código, el que corresponde a la unidad lógica aritmética, para efectuar la suma. ¿Qué más sabe? Que tiene que ser el acumulador, para lo cual lo que tenemos que hacer es habilitar el acumulador. Bueno, tiene que sumar dos cosas esta unidad lógica aritmética. El registro R3 y el acumulador. El registro R3, ¿dónde está el registro R3? Aquí. ¿De dónde va a coger este registro R3? De aquí. ¿Qué tiene que meter aquí? Aquí tiene que meter el número 3, porque es el registro R3. Por eso, en este SRBS, lo que metemos es el número 3. Es decir, para que de aquí coja del registro 3 de entre los 8 que hay. ¿Cuál es el otro dato que tiene que coger? El acumulador. Vale. Para coger el acumulador, ¿qué tiene que hacer? El valor de este registro tiene que venir por aquí, tiene que pasar por aquí. Coño, tiene que habilitar TAC, tiene que habilitar... No, me he equivocado, perdonad, un momento. No tiene que habilitar TAC. Tiene que venir por aquí, tiene que entrar por aquí y tiene que entrar por aquí. Para lo cual, en X1, ¿qué tendrá que meter? En X1 tendrá que meter un 1, como vemos aquí, en X1... Uno, ¿no? Por otro lado, aquí, el otro dato, ¿cuál tiene que ser? El otro dato tiene que ser, hemos dicho, R3, que venía por aquí, SR3, y entra por aquí. Con lo cual, en X2, ¿qué tiene que meter? Un 0. En X2, ¿qué mete? Un 0. Con lo cual, yo aquí ya tengo R3, aquí ya tengo el valor del acumulador. Ya doy la suma, ya tengo aquí indicado que hay que sumar, este elemento me suma, ya tengo aquí el resultado de la suma, y el resultado de la suma lo tengo que meter en el acumulador. Para meter esto en el acumulador, lo que tengo que hacer es meter un flanco descendente en el FAC, que es lo que estoy haciendo aquí. Con este flanco descendente, el valor de la suma me entra en el acumulador. Y ya está. ¿Qué más tengo que hacer? Esto es una suma. El resultado de esta suma me va a posicionar los flags, con lo cual tengo que cargar este registro de estados. ¿Para lo cual qué tengo que hacer? Tengo que habilitar el FE, para lo cual tengo que habilitar el FE que tenemos aquí. Esto. Y a continuación, último detalle, lo que hacemos es meter un impulso a FO para que este contador, esto es un contador sin más, apunte a la siguiente dirección o al siguiente instante de este circuito de control para que ejecute la siguiente instrucción. Para que vuelva a empezar este a sacar el valor del contador de programa, apuntar a memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos algún que otro ejemplo más, vamos a echarle un vistazo, vamos a verlo, otra vez lo mismo, y ahora vamos a analizar esta instrucción. Esta instrucción es curiosa, esta es una instrucción que lo que me hace es mover el número 21 a R5, pero es una instrucción que ocupa dos posiciones de memoria. En la primera lo que hacemos es cargar el código de operación correspondiente a mover dato a R5, y en la segunda, aquí es donde tenemos que tener escrito el número 21. Es decir, es una instrucción que si ocupa dos posiciones de memoria, va a tener dos fases de búsqueda. Una para buscar el código de operación y llevarlo al RI, y otra para buscar el dato, y este dato llevarlo ¿a dónde? A R5, que estará en el banco de registros. Con lo cual, repito, va a tener dos fases de búsqueda. Vamos a ver esto, vamos a ver que efectivamente es verdad. Tenemos aquí el diagrama de tiempos y tenemos una primera fase de búsqueda. Una primera fase de búsqueda que es esta, que lo que me hace es tomar el valor del contador de programa y llevármelo al registro de instrucciones. Como hemos visto antes, hasta aquí, que siempre me quedo corto, hasta aquí, en este punto. En este punto es el punto en el que yo activo el FI y es el punto en el que el código de operación de MOV R, dato a R5 me entrega aquí, me aparece aquí.
Este lo que me hace, este elemento lo que me hace es, a continuación, bueno, pues el RE, lo que hemos dicho, decodifica. Para decodificar, al igual que en el caso anterior, vemos que es un tiempo que tarda el sistema en decodificar y que efectivamente no hace nada, no se activa ninguna señal. Y a continuación, una vez que ha decodificado, dice, ahí va. Si yo tengo que hacer una instrucción en la que todavía me falta una cosa, ¿qué es lo que me falta? Me falta el dato. ¿Dónde está el dato? En la siguiente instrucción de memoria, dirección de memoria. ¿Por qué? Porque sí, porque tiene que estar así. Porque cuando yo digo sumo 3 más 3, yo digo sumo. ¿Y dónde tengo los datos 3 más 3? Si yo no digo nada, están en las siguientes posiciones de memoria. Por eso precisamente este, cuando ha terminado con la primera instrucción, ha incrementado, igual que antes, el contador de programa para apuntar a la siguiente dirección de memoria. Con lo cual, lo que tiene que hacer es venir a memoria, coger este dato, este 21, que estará escrito aquí en una determinada posición de memoria, aquí estará el número 21, coger ese dato y sacarlo. ¿Y llevarlo a dónde? Me está diciendo que R5. Bueno, pues yo tengo que coger ese dato. ¿Y ese dato lo tengo que cargar dónde? Lo tengo que cargar en RM, para lo cual tendré que activar FLM. Venimos aquí y vemos que aquí empieza la segunda fase de búsqueda, es decir, actúo la señal de FD, doy la orden para que la dirección del bus de direcciones me entre en el registro RD. Doy la orden de lectura, espero los 3 ciclos necesarios para dicha orden de lectura y ese dato yo lo tengo que cargar en RM, para lo cual tengo que actuar FLM, para lo cual tengo que actuar FLM, aquí lo tengo. Como antes, autoincremento el contador de programa para que se quede apuntando a la siguiente instrucción. Una vez de que yo tengo hecho eso, lo que tengo que hacer es el valor de ese 21 meterlo ¿dónde? En el R5, para lo cual, ¿qué tengo que hacer? Apuntar al R5. Para sacar, para meter un dato en el R5, lo que tengo que hacer es colocar aquí el 5, el número 5, para apuntar al registro 5. Y tengo que dar la orden de escritura al FBR. Para lo cual, si hago eso, si yo habilito el TRM, con lo cual ese número 21 lo tengo aquí en el bus de datos. Ese número 21 me aparece aquí. Si aquí apunto al registro 5 y doy la orden de escritura, ese número 21 me entra en el registro 5. Vamos a ver qué es verdad. Yo habilito, como hemos dicho, el TRM para que pase al bus de datos. Habilito el TRM para que el registro para el valor que yo tengo en el registro este, RM, me aparezca en el bus de datos. Si además en el SBR meto el número 5, que es el registro en el cual yo quiero depositar el dato, y además doy la orden de FBR para que se escriba ese registro, el número 21 este me va a entrar aquí. Con lo cual estará ya ejecutada la instrucción. Va a tener una fase de búsqueda, va a tener una fase A de búsqueda. Va a tener una fase B para ir a buscar el dato y va a tener una fase de ejecución para ejecutar dicha instrucción. Así de sencillo. Y con esto terminamos. Aquí hay unos ejemplillos. Yo aconsejo encarecidamente que este vídeo y este tema se analice bien, para tener luego muchísimas menos dificultades a la hora de entender todas las estructuras que vamos a analizar en Ingeniería de Computadores 2. Hasta luego. Segundo.